Hi there, everybody. So, brief announcement before starting off the interview and podcast. Just a reminder that if you want to support your boy, just go to Amazon and look up any of my poetry books under Fernando Correa Gonzalez, or just go to Bandcamp and YouTube and maybe listen to them on audiobooks. Thank you for supporting, thank you for listening, and enjoy the interview. Y grabando, Fencast, grabando otro episodio de Inktober 2019, donde las entrevistas del mes son dedicadas a artistas visuales que no usan primordialmente lo que sería cine, fotografía o collage. Hoy mi guest está en otra parte de la isla, pero lo tenemos a través de vía telefónica. So, ¿quién es mi special guest? Mi nombre es Pedro Camacho y soy de Yauco. Awesome, dude. Pues no estás tan lejos de mí entonces. Sí, estamos cerquita más o menos. Hey, nice. Pues hermano, vamos directo al punto de cómo fue que llegaste al mundo de las artes visuales. Bueno, pues realmente desde pequeño, mi mamá siempre acostumbraba a comprarnos libretitas y lápices y eso para que hiciéramos dibujos y eso. Y pues nada, de ahí desarrollé como que la pasión y pues la técnica por la práctica, y pues siempre me he visto envuelto en la escuela, en la high school también estudié arte, y pues de ahí más o menos viene todo. Okay. Yo viendo tu perfil en Instagram desde, traté de ir lo más para atrás posible, y pues no es muy difícil hacerlo. Viendo tu estilo, pues al principio pues era un poquito más minimalista en el sentido de que era blanco y negro mayormente, pero a veces usabas color. Y por lo menos lo que presentas aquí pues arte digital, pero también haces dibujo, lo que sería tradicionalmente asumo que lápiz o carbón. So, quería que me hablara cómo ha ido desarrollándote de lo que es el lápiz a lo que es el arte digital. Y también, como veo que tu estilo muchas veces es una exploración de lo que puede ser un portrait, sea de una persona en vida real, o sea pop culture, o un personaje de fantasía o de ciencia ficción. ¿De dónde surge esa pasión por lo que puede ser el portrait y ese tipo de arte? Bueno, pues principalmente todo comenzó en Instagram. Los dibujos eran, pues ya como mencionaste, más blanco y negro, más minimalista. No solamente era el estilo que me gustaba para ese tiempo, sino que pues yo mi Instagram lo comencé a través de Inktober. So, que lo que hacía era que pues, como es un dibujo al día durante un mes, trataba de hacer cosas pues lo más sencillas posible, o me limitaba al blanco y negro. Pero poco a poco pues fui desarrollando más, como por decirlo así, un estilo propio o lo que a mí me gusta, pues que se presente en mi arte. Y pues por eso es que se ve como que el cambio, por decirlo así, como que esa es el transcurso de lo que es mi arte. Y en cuanto al estilo como tal, pues realmente, como mencionaste, hago muchas cosas en carbón, en lápiz, en medios tradicionales. Y también me enfoco en lo que es el arte digital. Realmente fue aproximadamente como para el 2015 que me compré una tablet y pues empecé a bajar la aplicación pues para dibujar y eso, y ahí fue que empecé a explorar más esa área del arte. Y sin embargo, pues en lo que es lo tradicional, pues ahí ya fue más pues lo que me enseñaron en la escuela, lo que aprendí yo bajo mi propia tutela. Que es lo más que hacía antes. Antes me enfocaba más en dibujar a lápiz, pero ahora realmente pues me enfoco más en lo que es lo digital. Okay, nice. Haciendo la transición, ¿cómo se te ha hecho la cosa? ¿Se te hace más fácil ahora el arte digital o prefieres el lápiz todavía? ¿O involucrar los dos en el proceso creativo? ¿Cómo va la cosa? Pues prefiero realmente el arte digital al momento, porque pues como yo no soy una persona, pues por decirlo así, un artista full time, yo solamente lo hago más como pues en mi tiempo libre, se me hace más fácil el arte digital porque pues es completamente móvil, lo puedo hacer en cualquier lado, en cualquier sitio sin importarlo,
Y pues el arte tradicional, pues tengo que estar andando pues con los bolígrafos, que a mí me gusta hacer mucho tinta, o con todos los lápices. Se me hace más fácil el arte digital. Sin embargo, la transición fue un poco rough, por decirlo así, porque pues el arte digital se trabaja diferente, se trabaja con capas, se trabaja con diferentes brochas, y pues el arte digital, el arte tradicional, disculpa, pues por decirlo así, es más compleja, en el sentido de que si se me dañaba algo o si hacía algo mal, pues ya se me podía dañar la obra completa. Que por eso pues también es una de las ventajas, al menos en mi experiencia, pues con el arte digital. Okay. Y entonces, como había mencionado ahorita, pues tu trabajo explora mucho lo que es pop culture, pero también asumo, por lo menos los portraits que veo, asumo que son de personas que ves por ahí, o de amistades, o familiares, etcétera. So, quería preguntarte, además de lo que es pop culture, la fantasía, ¿qué otras cosas te inspiran? ¿Qué artistas te han influenciado cuando vas a desarrollar tu estilo y eso? Pues primero, en cuanto a los portraits, casi siempre sí es pues personas que conozco. Hubo un tiempo que estaba haciendo trabajo a comisión, que eran pues personas me escriben y si querían que dibujara una foto o algo, lo hacía. En cuanto a mis inspiraciones, de artistas per se, pues tengo mucho, realmente mucha variación de artistas, de lo que es pues artistas locales y contemporáneos, no necesariamente. Sabes que muchas veces las personas le preguntan qué los inspira artísticamente, y pues se van con artistas que murieron hace más de 200 años o algo así. Y no lo juzgo, obviamente, se entiende. Pero mis inspiraciones son como un poquito más contemporáneas, como que lo que es el mundo del arte ahora mismo. Me gusta, siempre me fijo en las líneas de las personas. Me gusta mucho lo que es el arte lineal, como que lo que no necesariamente se cataloga como realismo, cosas que a mí me gusta en el arte ver algo que yo no necesariamente vaya a ver en vida real. Eso es lo que me gusta. Y pues realmente inspiraciones como tal, para mí arte como tal, me gusta mucho la comida. Por alguna razón me inspira, pero si veo comida que me esté linda físicamente, pues como que me gusta dibujarla. Me gusta mucho también la naturaleza. Lo que son los cielos, las nubes, todas estas cuestiones atmosféricas, como que también me están bien lindas. Y pues esas cosas las trato de implementar a lo que es como que el elemento humano, que pues es la otra cosa que siempre me gusta tener como centro en mi arte. Okay, nice, nice. Casi ahora hablamos un poquito de lo que es el proceso creativo. So, háblame un poco cómo es tu proceso creativo. Por ejemplo, hay artistas que me han dicho que hacen research, otros me han dicho que es simplemente un desahogo ahí al momento, otros me han dicho que una mezcla de dos. So, ¿cómo es tu proceso creativo, por lo regular? Usualmente varía, como mencionaste, pues a veces si siento algo y quiero como que desahogarme con el lápiz, pues lo hago. Pero casi siempre las ideas a mí me vienen desde sueños, desde cosas que quizás en un momento en el que estaba distraído o algo, me vino una idea a la mente. Yo tengo una lista de ideas que se me ocurren en el momento que no estoy dibujando, para cuando vaya a dibujar, pues aplicarla. Pero casi siempre son ese tipo de experiencias así, cosas que veo, cosas que experimento. Okay, nice, nice. Dicho eso, tú empezaste con dibujo, ahora es más arte digital. ¿Hay algún otro medio que te gustaría explorar en el futuro o que estás explorando ahora mismo? Sí, en verdad que hay mucho. Me gustaría animación, me gustaría experimentar con la animación, pero pues realmente es un proceso es bastante complejo. Me gustaría la animación, me gustaría explorar un poquito con pinturas, porque pues realmente como no tengo ese background en pinturas, pues me gustaría pues experimentar. Y también me gustaría pues lo que es el bordado, que no sé si has visto que pues ahora a la gente le gusta como que hacer diseño, básicamente obras de arte bordadas, como que con
con hilo y con tela, y pues realmente eso me llama mucho la atención. Lo he hecho en el pasado, pero pues no he logrado experimentar lo suficiente como para sentirme cómodo. Me gustaría en un futuro pues también explorar esa área. Okay. Sí, eso de bordado que lo menciona, lo he visto en un par de artistas. A veces me hace pensar que es que estamos como que tratando de explorar nuestro ancestro a través de eso. Sí, Aunque. algo bien cultural, sí. Sí. Siguiéndolo por la línea de los medios, pero ahora conectando con Inktober. ¿Ahora mismo lo está haciendo o lo va a considerar para el futuro? Me hablaste un poco de tu relación con Inktober, pero ¿cuál es la relación actual? Pues actualmente me tomé el reto para empezar a hacerlo. Y pues estoy tratando de todos los días sacar un tiempo para realizar y crear cosas. Y pues esa es mi relación actual con Inktober. Pero en el pasado, o sea, este año me gustaría terminarlo. Porque fuera del primer año que lo hice, que fue en el 2016, fuera de ese año, los otros años que intento hacerlo, pues no lo termino. Y pues me gustaría este año pues tratar de completar el mes entero. Ok, nice. De hecho, ahora mismo estoy viendo algunos de los que has puesto y me encanta mucho el de el primerito, creo que era Ring, ¿verdad? La Ah, sí. palabra. Nice. Continuándolo bajo el tema de lo que son las experiencias. Basándote en tu propia experiencia, sea presencial o sea a través de los medios digitales, ¿cómo tú ves a la escena de Puerto Rico y qué tú crees que le hace falta para que siga moviéndose hacia adelante? Bueno, pues realmente me he fijado que en Puerto Rico hay mucha gente como que con ganas de crear, con ganas de hacer, de moverse, eso, que por ese lado pienso que es algo bueno, porque se ve mucha gente que quiere hacer arte, y eso pues realmente siempre me da alegría porque es algo bueno. Sin embargo, algo que me he fijado que es como un struggle colectivo de los artistas es que muchas veces no hay espacios para quizás para exponer o para darle ese tipo de exposición maybe a gente que es más nueva, ¿sabes? Para conseguir esa audiencia, porque pues hay que admitir que además de por ejemplo, en mi caso, que no es necesariamente mi profesión, el arte es una profesión para muchas personas, y pues obviamente se necesita pues crear esos espacios que hagan que la gente se interese en el arte y que vean pues lo que está sucediendo ahora. Pero pues, de esa misma manera puedo decir que también he visto muchas iniciativas de parte de diferentes colectivos que pues están moviéndose para que eso se haga. So que también eso es como que un aspecto positivo, que haya mucha gente pues moviéndose para que se vea eso. Sí, de hecho. O sea, entonces, en resumidas cuentas, está bien, pero faltaría como que espacios físicos, quizás. Sí, porque es cuestión de que pues quizás todo lo que se ve que se mueve por ahí pues es como que los artistas gestionando sus propias cosas, y pues quizás si se hace algo donde, ¿sabes? Que se le haga más fácil a los artistas poder exponerse. Eso es lo que he visto. Pero sí, como mencionaste, es positivo, pero tiene sus cosas negativas. Ok, sí, te entiendo, entiendo. Volviendo un poco más a lo que es tu trabajo como tal ahora mismo, yo lo veo a veces psicodélico y, como dije, de fantasía, por lo menos en cuestión de influencia. So, te quería preguntar si has considerado en algún momento hacer arte para canciones o para álbumes o EP, o si has considerado cómics o murales en algún momento. Como tal, los cómics no los he considerado, pues porque es un área pues ya que está, no está necesariamente dentro de mis intereses. Lo admiro y pues me encanta, pero no es lo mío. En cuanto a música, he realizado unos cuantos trabajos con artistas, pues artistas locales aquí, músicos locales, que me preguntan pues para que les haga
el cover art y eso, y realmente pues me ha gustado bastante la experiencia porque, como dijiste, pues mezclo esto, pues elementos de mi arte, pero a la misma vez como que tomo en cuenta lo que el artista, el músico quiere expresar, y pues como que es una colaboración bastante, bastante interesante. Ok, entiendo, entiendo. Dicho todo eso y volviendo para el tema de la experiencia, ¿ha habido alguna que sobresale sobre todas como la más positiva o la que más te ha gustado al día de hoy como artista? Pues sí, es realmente, yo diría que lo más positivo que he obtenido de todo esto y de exponerme, por decirlo así, ha sido las conexiones. Realmente he conocido mucha gente a través de las redes sociales y pues de la escena artística, y pues realmente yo creo que ese es como que el mayor impacto hasta ahora, porque pues al menos como que es bueno como que conocer gente que entiende y que tiene como que ese mismo interés y esa misma pasión. Siempre es como que bueno conocer gente que comparta esas cosas contigo. Exacto. De hecho, acabas de mencionar que pues que has conocido gente con esos intereses y artistas también de la escena. Pero ¿hay algunos en particulares con los que te gustaría colaborar en algún momento? Déjame pensar. Realmente sí, es que varía, yo creo que por, ¿cómo te digo? Como que por medio. Ahora mismo no se me viene ningún nombre específico a la mente, pero me gustaría trabajar con, al menos yo no tengo la destreza de tatuar, ni el conocimiento ni nada, pero me gustaría colaborar con artistas que tatúen, porque me gusta mucho también esa área del arte. Me gustaría hacer colaboraciones, ya sea de diseño, y que ellos los tatúen o algo. Pero en cuanto a artistas generales, realmente sí hay muchos, pero no sé qué tipo de colaboraciones surgirían en como tal, pero sí hay unos cuantos, hay muchos, hay muchos. Ok, nice, nice. Ya que tienes un tiempito activo en la escena y eso, pues te quería preguntar también si alguna persona saliendo de high school te viera por ahí por la calle o alguien que tú conoces y dice que quiere meterse al arte, que tú le des un consejo. ¿Cuál sería ese consejo tuyo hacia esa persona? Pues mi consejo, o sea, realmente sería pues que siga, que se motive y que lo haga, realmente, porque pues, y lo digo porque por experiencia propia, cuando salí de high school, tenía un interés leve en estudiar arte, y lo que mucha gente me decía era pues que eso no hace dinero, o que eso no me va a dejar nada, que son una profesión real, y pues realmente son muchos comentarios que vienen de la ignorancia. Pero le comentaría eso, como que lo haga, si es lo que si la persona la apasiona, que no escuche pues las opiniones negativas, porque pues muchas veces la gente siempre piensa que sabe cosas, pero realmente habla desde un punto de vista pues ignorante. Y pues pienso que eso sería de las cosas que más le diría a una persona de high school. Sí, que no se deje llevar por las opiniones de los demás. Y pues la gente pues siempre tienen como que esa opinión negativa, y no es necesariamente cierto, o no es necesariamente lo que importe tampoco. Entiendo, entiendo. Sí, que a veces es mejor divertirse y si viene una crítica que sea constructiva, pero no algo así como que te quite las ganas de seguir hacia adelante, ¿no? Exacto. Sí. Para ir cerrando, mano, ¿estás trabajando en algún proyecto nuevo? ¿Tienes alguna meta ahora mismo? Además de lo de Inktober. Fuera de lo de Inktober, ahora mismo estoy trabajando. Como tal, yo nunca había trabajado con mercancía propia de mi arte y eso, pero estoy poquito a poco
trabajando para realizar diferentes diseños de stickers y pues comenzar por ahí para poco a poco pues ir creando mercancía con mi arte. Okay, nice. Entonces, si la gente quiere comprarte stickers o cualquier tipo de merch, ¿dónde te pueden contactar? Me pueden contactar en Facebook, que está la página Pansy Arts PR, o en Instagram bajo Pansy Arts también. Me pueden contactar y pues se hace el arreglo. Ahora mismo también estoy haciendo envío, so que no está limitado también a la gente de Puerto Rico, sino que estoy haciendo, se puede enviar. Ok, awesome, mano, super awesome. ¿Algo más que quiera mencionar? No sé, hablar. Pues no sé, cualquier cosa realmente a la gente que está en público, si les interesa ver el arte, me pueden seguir en Instagram o en Facebook. Y cualquier cosa para colaboraciones, lo que deseen, pues me pueden contactar. Siempre estoy dispuesto a crear con gente. Awesome. Pues, man, Fencast con Pedro J. Camacho Sepúlveda o Pansy Arts en Instagram y Facebook, ¿verdad? Eso sería todo, mano. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti.